que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios 17:14. De la abundancia del corazón habla la boca. Si el hombre permite que se acumule en su corazón resentimientos, amarguras, iras, discordias, enemistades y envidias, llegará el día que sus compuertas se abrirán y ciertamente eso causará muchos daños. Cierta vez el Señor Jesús enseñó a sus discípulos: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Si su corazón está lleno del amor de Dios, gozo, paz, paciencia y bondad, con toda seguridad no provocará contiendas ni riñas. La Biblia nos enseña a no acumular insatisfacción, ira, resentimientos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Cuando hubiere alguna ofensa entre marido y mujer, por más pequeña que sea, tiene que solucionarse el mismo día. No se debe dejar para el día siguiente, argumentando que es un asunto de poca importancia. Una hoja de papel puede tener un peso insignificante, sin embargo, la acumulación de muchas puede llegar a pesar toneladas de amargura, y eso dará lugar al diablo. El matrimonio debe enfrentar los desacuerdos de frente, sin huir de ellos, pero no para pelear, sino para llevar cada situación a la presencia del Señor, con el fin de buscar la paz y la armonía. Los cónyuges que aprovechan las dificultades para crecer estarán edificados sólidamente. Así la iglesia será edificada. Aleluya.